de Josefina, que este día la Federación de Jóvenes Comunistas está haciendo una convocatoria para una manifestación que se va a llevar a cabo este domingo a partir de las 11 de la mañana, con el propósito de indicar esta petición de que se reduzca el incremento autorizado los días previos al finalizar el sexenio anterior a 9.50 en las rutas empresa en los corredores troncales. Silvia Lizeth Gutiérrez, quien es integrante de esta Federación de Jóvenes Comunistas, dio a conocer esta convocatoria. La marcha saldrá de el CEI hacia Palacio de Gobierno, donde pretenden entregar un pliego petitorio dirigido al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Escuchemos la voz de Silvia Lizeth Gutiérrez, quien habla un poco más de esta movilización el próximo domingo. Les pedimos acompañarnos el día 9 de diciembre a las 11 de la mañana a la marcha que saldrá del CUSEI por la entrada de Boulevard Marcelino García Barragán hacia el Palacio de Gobierno. Principalmente exigimos la disminución tarifaria a la cantidad de 5 pesos que estaba anteriormente y otras, principalmente y otras medidas. Entregaremos el presente pliego petitorio al gobierno electo. Silvia Lizeth Gutiérrez, como escuchamos, la petición que ella está planteando es que incluso el precio del transporte se ha fijado en 5 pesos, una cifra que se cobra sobre todo en la Ciudad de México, en el metro, y señala que este es el precio que debe tener el transporte público en la ciudad, sobre todo comparado con el ingreso económico que tiene la mayoría de las personas que trabajan y pues sobre todo los estudiantes. Por eso también el punto de partida de esta movilización del CUSEI, porque la mayoría de los estudiantes que van a participar pertenecen a carreras de este centro universitario. También habló Gildardo Díaz, integrante de esta Federación de Jóvenes, él es docente. Él habla incluso en lo personal de que requiere más o menos el uso de 6 camiones al día, y este incremento a 9 pesos con 50 centavos en las tarifas troncales que está autorizado ya, pues es un golpe fuerte a la economía de los estudiantes. Señaló que los transvales y bienevales en muchas ocasiones no son recibidos, siguen con ese problema de parte de los conductores del transporte público, y él refuerza pues esta petición de que se reduzca a 5 pesos el transporte público en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Hacen la invitación entonces a las personas que tengan alguna afectación en sus ingresos por esta decisión para que se sumen a esta marcha el próximo domingo a las 11 de la mañana. Es la información. Oye, Nacho, pues ojalá les vaya bien en esta manifestación, pero tengo entendido que pues la mayoría de los jóvenes que están en una carrera universitaria o ya concluyeron sus actividades o están por concluir. Todavía son pues días de clases, incluso la próxima semana, aunque la convocatoria pues será el fin de semana, sería el domingo esta marcha, y ellos señalan que pues justamente para estar en un día de descanso, que pues tratar de que puedan ir algunos estudiantes sin afectar los días de clases todavía. ¿Cuál será la ruta? Porque es día también de vía recreativa. Ellos lo que señalan, tomarían lo que es Boulevard Marcelino García Barragán hacia el centro. Hay que recordar que todavía hay algunas afectaciones en esta zona por las zonas de la línea 3 del tren ligero, y seguirían por la avenida Revolución hasta Calzada Independencia, y ahí no precisaron si continuarán por Calzada Independencia y subir por la avenida Juárez, que es donde efectivamente todavía a esa hora estará la vía recreativa para llegar a Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad. Bien, gracias, mi Nacho. Regresamos contigo más